Adrián Ruiz Segovia. Y a su prima, Sofía Muratay Amar. Recibimos a Uriel Contreras Nájera y a su amiga de la quinceañera, Angie Gachús Ruiz. Recibimos a Alan Ruiz Zenobio, y a Camila Gachús Ruiz. Su prima Rubí Zenobio Romero y su hermano Jafet Zenobio Cabrera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Madrina de Biblia, la señorita Mirari Jocabet García Cabrera. Madrina de Cojín, la señora Angélica Joyaret García Cabrera, y en su representación, sus hijos, Melquisedec y Azad Cuello. La señora Ana Ruth Villanueva Arias y en representación su hijo David Marcos Villanueva. Este es un símbolo del amor de Dios que es interminable hacia la gente. Madrina de álbum, la señorita Guadalupe Cabrera. Y en su representación, la señora María Elena Pérez Cabrera. A los padres de la quinceañera, al señor Iván Zenobio Carballo y a la señora Reina Abigail Cabrera Román. Recibimos a las damitas de pétalo y burbujas, las pequeñas Eliet Ajimad y Alison Aji Acevedo. Ellas marcan alegremente el recorrido que hará nuestra quinceañera hacia el altar en esta tarde.
Recibimos en esta noche con todo, con aplausos, con toda nuestra alegría a la hermosa quinceañera que nos tiene reunidos en esta tarde, a la señorita Arumi Zenobio Cabrera. Un aplauso grande para esta pequeña que hoy ya es una señorita, ¿verdad? Ya llega a la edad de las ilusiones. Que se escuche fuerte el aplauso para esta bella señorita. Que tenemos que venir a adorar y postrarnos delante del Señor, ¿verdad? Arrodillarnos delante del Señor. Y en esta hora vamos a dar gracias a Dios con unas alabanzas dirigidas por nuestra hermana Angélica Joyerí García Cabrera. Dios te bendiga, Arumi. Bien, has escuchado que venimos a adorar al Señor porque tú estás aquí. Y damos gracias al Señor porque te permite tener 15 años de vida. Y en estos tiempos, ustedes saben bien que no es fácil estar viviendo por todas las cosas que se ven en el mundo. Pero por eso es que merece Dios la honra. Vamos a adorar al Señor. Les invito a aquellos hermanos que se encuentran aquí, que cierren sus ojos y adoren al Señor. Y den gracias por la vida de esta pequeña. Gracias a Dios. Padres, también ustedes alaben al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que es por eso que te doy todo mi amor. Hay un precioso canto que dice: dulce refugio en la tormenta. Cristo siempre debe ser el centro de tu vida, el centro de todo lo que tú hagas. Y en esta tarde, aquí frente a todos los que estamos aquí, Cristo es el centro de adoración. A ti se te van a dar los aplausos porque estás preciosa, bellísima, porque es tu cumpleaños, porque te estamos celebrando, pero Cristo merece la alabanza. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Recibamos al hermano, por favor. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos esta tarde. Pues le damos gracias al Señor, el que estamos reunidos y festejando juntamente con Arumi sus 15 años. Pues deseamos que, sí hay nerviosismos, tanto en ti como en tus padres, ¿verdad? Pero en medio de todo este nerviosismo también hay gozo, hay alegría.
quieres mirar hacia tu alrededor, por favor, a tu mano izquierda, mira todos los que han venido para estar juntamente contigo, tu familia, tus amigos, algunos vecinos, de este lado también, mira, parientes, hermanos de la iglesia. Bueno, aquí estamos juntos para celebrar contigo estos 15 años, para gozarnos en el Señor. Y de igual manera para agradecerle al Señor por estos momentos que te da, que es una bendición llegar a estos 15 años, es una bendición. Y de igual manera tus padres, en agradecimiento al Señor, pues hicieron lo posible por hacer todo este festejo, ¿eh?, con el propósito de alegrar tu corazón, alegrar tu vida y agradecerle a Dios por la vida que te da a ti y que estás en el seno de la familia, ese novio Cabrera, ¿sí? Así es que es una bendición. Quiero invitarlos, por favor, si tienen sus Biblias, abrimos nuestras Biblias en el capítulo 8, versículo 16 del Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 16. Dice la palabra así, en el nombre del Señor: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Y el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y la carta a los Corintios, capítulo 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 2, dice: nuestras cartas sois vosotros, dijo el apóstol Pablo, escritas en nuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres. Esto significa, Arumi, lo que la Escritura nos enseña es que somos cartas leídas. Y por lo tanto, hoy en esta tarde quiero tocar este tema ante todos los que estamos aquí presentes, y es un mensaje también para ti: ser un testigo evidente. Vamos a honrar al Señor, vamos a orar al Señor para pedirle que Él sea quien hable al corazón de Arumi, al corazón de, al alma de Arumi, a los pétanos, y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón, en el nombre de Jesús, amén. Voy a pedirte, por favor, que te sientes. A ver si me ayudan a ubicar esa silla en medio. Está un poquito de lado, en medio, un poquito tantito hacia acá, hacia la derecha de ella, así tantito hacia adentro. Menos, ahí está ella. Pero tampoco no me la alejen mucho. Háganla tantito para acá. Este problema del vestido, ¿verdad? Para poder sentarse. Pero bueno, ahora sí también les invito a que todos ustedes tomen asiento. Mensaje de esta tarde es para Arumi, pero de igual manera quisiéramos que todos los que estamos presentes pudiéramos comprender, principalmente para los cristianos, que podamos comprender la necesidad de ser un testigo evidente, un testigo fiel, un testigo íntegro, un testigo que realmente pueda comprender cuál es el trasfondo de la palabra y de lo que tenemos que nosotros ser, tanto como testigos, atestiguar, pero también cuál es y qué vamos a vivir o qué pasamos como testigos de Dios, como testigos de Cristo. Simplemente la gente no quiere compromisos con Dios, solamente creen en Dios a su manera. Pero tú puedes provocar fe con lo que tú has recibido, porque tú conoces al Dios de Israel, conoces al Dios que hace milagros, conoces a Jesucristo que te ha salvado, que ha venido a tu corazón, y que tú le amas, que tú le sirves, que tú le sigues, que tú le conoces a través de la palabra. Necesitas provocar fe en la gente que te rodea. Necesitas ser un testigo evidente de lo que Dios y de lo que Jesucristo puede hacer en la vida de los demás, porque lo ha hecho en ti, porque lo ha hecho en tu familia, porque lo ha hecho en tus seres queridos. Los ha salvado, los ha cambiado, los ha transformado.
y tal vez en algunos de tus familiares todavía no lo hace, pero tú tienes que mantenerte con esa fe en Cristo, en el Señor, de tal manera que dice la Escritura que aún sin palabras podemos ganarlos. ¿Qué tal está la naranja, maestro? Y el maestro lo tomó, groseramente le respondió y le dijo, pues no sé, tú te la estás comiendo. Así es, maestro. Mientras usted no pruebe a Dios, usted no va a saber a qué sabe. Mientras usted no pruebe a Dios, no va a saber si es dulce, si es amargo, si es veraz. Cuando probemos a Dios, vamos a saber entonces a qué sabe Dios. Los que nosotros hacemos, buscamos nuestros argumentos para no tener un compromiso con Dios, para no hacerle caso a Dios, no te necesito. Pero Harumi, en medio de la rebeldía, en medio de la desobediencia del hombre, en medio de la ignorancia de los que nos rodean acerca de la palabra de Dios, tú tienes con convicciones testificar, ser un testigo evidente de que Jesucristo es el Señor de tu vida, el Salvador de tu alma. Está siendo empoderada por ellos. No te van a dejar a que tú llegues y digas, ¿no? Ya no quiero estudiar, hasta aquí llegué. No, hija, estamos en la disposición de ayudarte, de impulsarte. Y lo han estado haciendo. Tienes que aprovechar esa oportunidad. No todas la tienes. No todos tienen esa oportunidad. No todo el tiempo vamos a tener a nuestros padres. Tienes que tomar la estafeta. Ahora tú tienes que tomar la estafeta de la vida cristiana. Dijo el salmista: joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Mira a tu derecha esos dos, tanto a este hombre como a esta mujer, a esta pareja. Jóvenes fueron y desde muy jóvenes estuvieron en la iglesia, y desde muy niños estuvieron en la iglesia y participaron en la iglesia, y han tenido muchas experiencias de su vida cristiana. Ellos te han contado, yo creo, muchas cosas, muchas experiencias, y que como quisieran también que tú te involucraras, que participaras, que le sirvieras al Señor, pero principalmente que guardes tu corazón, que guardes la salvación. Por eso dijo el Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ten cuidado, cuida con quien andas, cuida quiénes son tus amigos o quiénes son solamente tus compañeros. Hay una grande diferencia entre tus compañeros y tus amigos. Ama a Dios por sobre todas las cosas, respeta a tus padres y respeta a Dios y respeta a toda la gente que te rodea. Ama al Señor por sobre todas las cosas, sírvele a Él, síguele y guarda tu corazón, como dijo el Señor, lo dice la palabra. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Ten cuidado a quién le cuentas tus sentimientos, tus sentires. No hay necesidad que se los cuentes a la gente. Cuéntaselos al Señor, cuéntaselos a tus padres. Ellos te van a ayudar y te van a orientar. Aquí está la dirección, aquí está la guía, aquí está el manual, aquí está la brújula que puede conducir tu vida en el temor de Dios, que te puede llevar a la eternidad. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por lo tanto, debes y necesitas, Harumi, como hasta este momento, ser un testigo evidente. ¿Lo crees? ¿Hay compañeros tuyos aquí de la escuela? ¿Les has hablado de Cristo?
Gloria a Dios. Ante ellos has sido un testigo evidente de tal manera que ellos pueden ver tu vida, tus obras. Y como lo dice la Escritura, que no se pone una luz. Ahí está, mira, no se pone una luz. ¿Qué tal si esta luz la ponemos aquí abajo? Pues no. Dice la Biblia que esa luz no se pone abajo de la mesa. No le ponemos un recipiente para cubrirla. Dice que ponemos esa luz de tal manera que alumbra a todos los que están en casa. Y luego dice la Escritura, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quieres ponerte de pie, hermano? ¿Quieren ponerse de pie ustedes también? Dios bendiga a nuestro hermano Iván, su novio Carballo, a nuestra hermana Reina Abigail Cabrera Román, y Dios bendiga a nuestra hermana Aruna, a esta jovencita. Voy a pedir, por favor, que pasen los padrinos. Voy a estar nombrando uno por uno y así van a estar pasando, por favor. Madrina de Biblia, nuestra hermana Merari Jocabet García Cabrera, es madrina de Biblia. Pues Arumi, ¿qué te puedo decir? El texto que te decían cuando mencionaron que entraba la Biblia es: lámpara a mis pies, tu palabra lumbrera mi camino. ¿Y qué mejor texto? Esta Biblia te va a guiar a lo largo de tu camino y de tu vida, y toma en cuenta que si tú la sigues, te va a ir bien. Pero si tú no la sigues, las consecuencias pueden llegar a tu vida. Y qué necesidad, ¿no?, de que te vaya mal cuando puedes tener todo bien con la bendición del Señor. Entonces sigue las palabras que vienen aquí, sigue los consejos de Dios, los consejos de tus padres, y te irá bien, lo dice la palabra del Señor. Felicidades, Dios te bendiga. Pues hay una palabra que está escrita nuevamente ahí también en la Escritura, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Dios te bendiga, Arun. Muchas felicidades. Hermosa Biblia. ¿Sí? Si quieres, puedes poner tu ramo un momento ahí y puedes abrirla. A ver, por favor, ábrela tantito. Mírala. Hermosa Biblia. ¿Sí? No tendrás excusa de que no tienes Biblia para leerla. Ya no le quitarás la Biblia a papá o a mamá o a tu hermano. Ahora tendrás una propia. De hecho, la tienes, ¿verdad? Pero pues esta es una nueva. ¿Sí? Que Dios te bendiga. Voy a pedir, por favor, a la madrina de anillo, nuestra hermana Ana Ruth Villanueva Arias. Ella es madrina de anillo. Por favor, ¿puedes dejar tu Biblia un momento también ahí? Ok. Pues el anillo tiene una gran representación. Sabemos que Dios es eterno. Un anillo, hasta que quiebra o se quiebra, pues de hecho lo que hacemos nosotros, ¿verdad?, es, pues le mandamos a soldar porque queremos que siga trabajando, ¿verdad? ¿Sí? Y lo soldamos. Pero mientras no se quiebra, ahí está. Es eterno. No tiene principio, no tiene fin. Pero también es una hermosa joya puesta en tu mano, pues en este momento tan agradable que es para poder, voy a decirlo así, enjoyar tu cuerpo, enjoyar y que te veas mucho más preciosa con esas joyas. Qué bueno que fuera también una cadena, ¿verdad?, una esclava y todo eso, pero bueno, solamente es una pequeña prenda, ¿verdad? Así es que tu madrina la va a poner en tu mano, mano izquierda, por favor, mano izquierda. Y ahí está ese anillo. Que Dios te bendiga, muchas felicidades. Es una hermosa prenda. Voy a pedir, por favor, también a que la madrina de cojín o los padrinos de cojines, aquí están dos padrinitos, ¿ya? Nuestra hermana Angélica Joyerit es la madrina, pero en representación sus hijos Abdías Melquisedec y Asaf Ezequías son los que están trayendo este cojín donde vas a doblar tus rodillas. Es un testigo. Sí, aparte de todos los que estamos aquí, es un testigo, ese cojín,
de que vas a doblar tus rodillas ahí y hacer nuevamente un compromiso con el Señor. Amén. Y de igual manera, voy a pedir a la madrina de álbum, pase. Por favor, mira a esta cámara. Mira esas cámaras que están ahí. Sí. Y ahí van a estar plasmadas las fotografías de estos caballeros que están sacando esta fotografía, ¿verdad? Y pues el video no va a estar plasmado ahí, ¿verdad? Pero el video te lo van a dar aparte para que recuerdes este momento en el cual has venido a la presencia del Señor. Muy bien, ahora voy a pedir, por favor, pon este álbum también ahí. Hermana, amén. Hermano Iván, ¿quieres pasarte de este lado, bendito, por favor? Por ahí atrás. Ah, ¿sí se puede? No. Sí. Ok. ¿Conoces a estos bellos padres que tienes aquí a tu lado derecho e izquierdo? ¿Sí? ¿Qué tal se han portado contigo? Acá dímelo, aquí entre nos. Bueno, ahora, ¿quieres agradecerle a esta mujer que durante 9 meses te trajo en su vientre después de que te concibió y que te vio nacer y que te cuidó, fue contigo en todo momento? ¿Quieres ir a agradecerle y decirle: mamá, gracias porque tú me cuidaste, me has cuidado hasta este momento, has sido y eres mi madre, te agradezco por todo lo que has hecho conmigo? Dicen que se identifica más la jovencita con el padre, ¿verdad? Pero la madre tiene algo más todavía, ¿eh? Así es que, ¿quieres ir, por favor, y agradecerle por estos 15 años de vida que Dios te ha dado y que el Señor te dio a esta mujer? No naciste en otra familia, naciste en esta familia, Zenobio Cabrera. No naciste en otra familia. Ves ante este varón, ante este hombre que ya un poco de pelo va, pero todavía tiene y que todavía se defiende para poder seguir luchando por ti. Eso fue todo. Gloria a Dios. Dicen que los hombres somos así. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Verdad? Pero las mujeres son un poco más expresivas. Pero bueno. Es que ya me lo dijo. Ah, ya te lo dijo. No dimos cuenta, ¿eh? Pero es una bendición tenerlos a ellos dos. Muchas señoritas no tienen a mamá o no tienen a papá o no los tienen a los dos. Tú los tienes a los dos. Puedes acercarte a ellos con toda confianza y pedirles un consejo, dirección, ayuda, dinero. ¿Sí? Puedes acercarte a ellos con toda confianza. Son tus padres. Muy bien, voy a pedir, por favor, así que dobles tu rodilla ahí. Dobla tus rodillas. Nuevamente vamos a orar por ella. Vamos a orar por ella, por Arumi. Acomódate bien. Solamente son unos momentos. Y voy a pedir, por favor, a su padre, que del lado que está a izquierda de ella, y su madre del lado derecho, pongan su mano sobre ella, por favor. Oramos al Señor por Arumi. Arumi, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque Él te ama. Porque Él es contigo. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por la vida de Arumi, porque tú, Señor, la has guardado, la has protegido y la has ayudado. Gracias por sus padres, por Iván, por Reina. Gracias por su hermano también, Señor. Gracias, eterno Dios, por su familia, sus abuelos, que viven sus abuelos todavía por parte de su madre, por parte de su padre. Gracias por sus tíos, por todos sus parientes, por todos los hermanos que estamos aquí, por toda la familia, por todos, Señor, los que estamos presentes como testigos de este momento, Señor, en el cual Arumi está en este momento delante de ti, Padre. Te rogamos tu bendición sobre sus vidas, tu presencia, Señor, sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Tu gracia, bendito Dios, tu gracia sea sobre la vida de Arumi, tu bendición sea sobre la vida de Arumi, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Te rogamos, Padre, que suplas las necesidades espirituales, materiales, físicas, económicas, y que le ayudes a ella en todo momento a ser fiel, Señor, a guardar su corazón, a guardar su vida,
a guardar la integridad de su corazón, Señor, para contigo, a ser fieles a ser fiel a sus padres, Señor, a ser íntegra, Señor, delante de ti, a guardar su corazón, Señor, como lo dice tu palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ayúdale, Señor, bendícela, ministrale, bendice a sus padres también para sacar adelante a Rumi, Señor, ayudándole en todo momento, en toda circunstancia, Padre, sosteniéndole, sustentándole, proveyendo para ella, Señor, para que salga adelante en la vida, a Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos toda honra y toda gloria por los siglos y para siempre. Amén. 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 Dios te bendiga, Arumi. Se vale llorar, se vale reír, se vale decir gracias, Señor, se vale decir, sí, sí, es que Dios te bendiga, Arumi. Muchas felicidades. Y Dios bendiga a tus padres. Muchas felicidades. Dejo lugar a nuestra hermana Raquel. Dios les bendiga. Amigos, no los escucho, ¿estamos felices? Amén. Ah, ¿verdad? Estamos muy contentos y miren, gracias a Dios por este clima que nos bendice, ¿verdad? Con este clima ya no está tan caluroso. Vamos a pedirle a todo su cortejo de nuestra quinceañera, porque vamos a retirarnos. Sus damas, sus caballeros de honor de esta noche, por favor. Mientras ellos se preparan, se acomodan en sus respectivos lugares, vamos a brindarle un fuerte aplauso a la quinceañera. Que Dios la bendiga. Yo sé que usted tiene palabras de felicitación, de agradecimiento al Señor, ¿verdad?, por la vida de Arumi. Y damos gracias a Dios porque nos permitió estar en esta ceremonia de acción de gracias de esta bella quinceañera, ¿verdad?, Arumi. Y vamos a ir nombrando a las madrinas, a los padrinos, para que también vayan saliendo. Y vamos a pasar también al salón, donde vamos a continuar con la recepción, ¿verdad?, de estos 15 años. La parte social, vamos a estar pasando al salón también. Pero les invito a ponerse de pie todos los invitados para despedir a la corte. Vamos a nombrar a las madrinas que en esta noche nuestra hermana Rumi tuvo, nuestra hermana de Biblia, Merari Jocabet García Cabrera. La despedimos con un aplauso. A nuestra hermana Angélica Jallarit García Cabrera, junto con sus pequeños, Melquisedec Yazar. Gracias. A nuestra hermana Ana Ruth Villanueva Arias, madrina de Anillo. A nuestra hermana María Elena Pérez Cabrera, madrina de Alba. Despedimos a los padres de nuestra quinceañera, nuestra hermana Reina Abigail y nuestro hermano. Y ahora sí, con un fuerte, más fuerte aplauso, despedimos a la bella quinceañera de esta noche, a nuestra hermana Arumi.
su vida, ¿verdad? Y son 15 años ya que han pasado, hemos visto a Rumi crecer, a desarrollarse, a convivir, a ser una niña respetuosa, amable, inteligente, y gracias a Dios por su vida, porque en estos momentos puede darle gracias a Dios. Vamos a ceder el micrófono a nuestra hermana Angélica, que tiene unas palabras también para nuestra hermosa quinceañera y su familia esta noche y para todos nosotros. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra pastora, la hermana Angélica. Dios les bendiga. Tengo el honor de dirigirme a todos ustedes, los invitados que están en esta y en este día aquí. Bueno, nos está enlazando el amor, la amistad y la confraternidad. Seguramente somos amados de esta familia, por eso estamos aquí. Esta morada de familia, Dios les bendiga. Y pues justo hoy en este día, Alumi, se marca, dejas las muñecas y comienzas a ser una linda jovencita, una linda quinceañera. El predicador dijo en Eclesiastés capítulo 3: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere en manos del sol tiene su hora. Y ahorita llegó el tiempo de disfrutar esta velada maravillosa junto a ti, porque estamos festejando, estamos celebrando tus 15 años y vaya, qué bendición tan grande. Las mejores palabras que te puedo decir están en la escritura. Dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero también dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que tiene que va, esa será la vara. Pues Alumi, es la edad de las ilusiones, de los sueños, de andar así como pétalos de rosa. Y quiero decirte que un día ella llegó a los 15 años, tuvo sus sueños. Todas las mujeres que ya pasamos por ahí tuvimos unos sueños, esas andadas en nubes de algodón. ¿Y sabes qué? A los 17, un muchacho me decía que me iba a bajar la luna, las estrellas y, bueno, iba a acaparar el mar. Esas son mentiras, esos son los sueños, son puros sueños, puras ilusiones, son puras fantasías. Y a Alumi, no falta que también a ti te quieran decir lo mismo, pero eso no es verdad. Ciertamente estás en la edad de las ilusiones y de los sueños y de las fantasías. Pero quiero decirte que si algo hay seguro y algo es cierto, es que la vida no es fácil, la vida es muy difícil también, pero cuando estamos en Cristo Jesús la gozamos tanto. A mí me decían: no me creas ahí ni que fueras monja, vas a perder los mejores años de tu vida ahí. No es verdad. El Evangelio es maravilloso, Jesucristo es precioso, ya te lo dijeron en la predicación. Y yo te puedo testificar, te puedo dar testimonio, que esos sueños, esas ilusiones, esas esperanzas vanas, todas aterrizan en Cristo Jesús y son cumplidos los sueños en el Señor. Así que, mejor goce este momento, gocemos este momento. Este momento es una realidad, está por encima de cualquier niña o de cualquier señorita. Eres la más hermosa esta noche. Cada quinceañera tiene su momento y el tuyo es este. Estás bien preciosa, mejor que cualquier rosa que tienes allí en ese ramito. Eres la más preciosa, la más hermosa, de verdad. Y aquí estamos los que te amamos, y aquí estamos a los que invitaste porque también tú nos amas. Pero sobre todas las cosas, Reinita e Iván, sobre todas las cosas, aquí está el Señor. Y eso es lo más precioso. Así que yo te felicito de una manera muy especial, de verdad, muchísimas felicidades por este día. Llegó el día, llegó el momento. Se va a acabar muy fácil, que esta noche es como la cenicienta. Al rato, mira, te traen zapatos apretados. No van a encontrar cómo quitárselos, porque ya se acabó la noche de la emisión. Pero bueno, mientras llega este momento, vamos a gozar, vamos a disfrutar. Y de verdad, te felicito con todo mi corazón, pero me siento plenamente en confianza. Te quiero muchísimo, te conocí como vi ahí en esa ilustración desde Tienda de Dona, ahí nos conocimos jóvenes. Así que Alumi, eso es lo mejor que podemos decirte esta noche. Gracias a Dios por todos los que están aquí. Todos están bien guapos.
No sé cómo nos ponemos tan guapos para una fiesta, pero ¿sabes qué? Lo más importante es que está Dios. Y donde está Dios, no falta nada. Arumi, Arumi, muchísimas felicidades. Dios te bendiga, mira. Adelante. Thank you.
Cristian, Alan y Uriel, que siempre me cuidan aunque me hacen enojar, pero los quiero mucho. ¡Bravo! Thank you.
noche, Dios te bendiga. El grupo IG presente aquí contigo celebrando tus 15 primavera, Dios te bendiga. Thank you.
de tu amor hace eco en todo el universo. Es una hermosa melodía y quiero que le pongas un poquito de atención a la letra. Muy hermosa, por cierto, esperando que sea de tu agrado, que esté resultando un ambiente muy bonito para la voz de para poder
Thank you.
el video de nuestra quinceañera Rumi y vamos a pedir por favor que pueden apagar las luces. Thank you.
Hey, Beto.
Una peluche. Mi bien un bello peluche porque vemos que Arumi es bien tierna, ¿verdad? En las fotos veíamos sus poses, que es una niña bien tierna. Vamos a ver. Ah, miren, como ya es toda una señorita también, una bolsa. Muy bien, Arumi. Vamos a ver, vamos a seguir buscando qué hay adentro de esa cajita. Oh, ¿qué es eso? Unos tenis, porque Arumi deportista lo sacó de su papá Iván, ¿verdad? Y de su familia. Vamos a ver. Ah, mire, ¿para qué sirve, Andy? Bien, bonita y hermosa, oliendo a rosas. ¡Bravo! ¡Bravo! Un buen aplauso para este regalo sorpresa y para su madrina, ¿verdad? Que con mucho cariño en esta noche le trae su regalo sorpresa. Muchas felicidades, Arumi. Espero que le haya gustado demasiado tu regalo. Bien, vamos a continuar. Su prima Rubí, segundo bombero, va a hacer la entrega de este muñequito, ¿verdad? De este osito. Bueno, es osita, porque viene vestida de quinceañera también, ¿verdad? Un aplauso para las primas. Y Arumi recibe este viejito, este osito, como su último. Bien, Arumi, muy bien, sí, la pasando bien. En la parte de fuera estamos, ya están degustando de unos snacks. También hay una fotocabina para todos los que también quieran tomar la foto del recuerdo de estos bellos 15 años, ¿verdad? Que con todo esfuerzo, con todo cariño, nuestra madre reina, nuestra madre ya está, ha preparado para todos nosotros. Así que vamos, si gustan ustedes también, adelante. Hay un toro mecánico para todos los atrevidos, los niños, los jóvenes. También, o también se vale también todos los adultos que quieran subir, ¿verdad?
estamos viendo una orden que Señores, sé que aún eres muy joven, amada hija, pero